Para CAF es un honor poner al servicio de toda la región espacios valiosos como este, a través del cual facilitamos el intercambio de conocimientos, experiencias, aprendizajes y buenas prácticas entre nuestros socios y clientes. Una red que tenemos el orgullo de decir que nace en Barranquilla, pero que no nos va a pertenecer, ni a los que estamos aquí, ni a los que se unirán. Pertenecerá a toda una región. Iniciamos este recorrido, vamos a ir por distintas ciudades y vamos a estar muy felices de poder finalizar este primer año de trabajo en un encuentro que pretendemos se nutra no solamente del trabajo que puedan hacer hoy ustedes hoy, de las discusiones, de las reflexiones, sino también de que hagan otros colegas de ustedes de la región. Los municipios tenemos una gran responsabilidad, pero necesitamos que nos ayuden con financiamiento, con programas, con obras, con eventos como este, tan importante, donde van a haber conversatorios en los cuales cada uno venimos haciendo cosas y podemos compartir el know-how de lo que venimos haciendo localmente para poder mejorar nuestras políticas ambientales. Lo que queremos es construir con ustedes alternativas y soluciones que sean viables para cada uno de sus municipios, para cada uno de los países. Estamos convocando a ustedes para arrancar esta semilla hoy acá, plantarla con soluciones que restablezcan ese balance entre naturaleza y hombre, pero que nos ayuden también a resolver los problemas de pobreza y de inequidad. Y sembrar en las futuras generaciones conceptos claros de preservación ambiental, conceptos claros de nuevas modalidades de convivencia con la naturaleza. Y más allá de ser verdes, o más allá de tener conciencia ambiental, es un asunto de supervivencia. Estamos en un momento de crisis, en un momento de reflexión de cómo crecer en términos de bienestar y generación de riqueza en el planeta, pero cómo esa riqueza realmente debe mantener unas condiciones mínimas y óptimas de la salud planetaria. Del agua en el mundo es la discusión que se viene por los próximos 50 años, ¿no? Por eso Ushuaia y Tierra del Fuego, geoestratégicamente, es importante la vinculación con el CAF. Estamos haciendo un proyecto, hemos presentado un proyecto con el CAF tremendo que habla de esto, de la generación del espacio público, de los corredores logísticos, comerciales, turísticos y además del cuidado de una reserva biodiversa que tenemos ahí, de avistajes y de aves, que es una de las más importantes que tenemos en la Patagonia.